Como bien decía Vero, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar con GitHub desde RStudio. El material está disponible en este repositorio de GitHub y en particular la presentación, porque realmente hoy no hay como tal código, no hay un script para seguir con ejercicios. Sí vamos a hacer ejercicios, pero no es exactamente script. Entonces, realmente creo que el link importante sería este de la presentación. Se los voy a poner en el chat. Y bueno, este material está basado en esta sesión que se llama Happy Git with R, que es creada por Jenny Bryan y Jim Hester. Pueden ir a consultar el material original en inglés en este link de las diapositivas. Entonces, Git en general es un software libre que nos ayuda a realizar un control de versiones. Es decir, que podemos ir dando seguimiento a todos los cambios que realizamos a los archivos, que generalmente se tratan pues de, digamos, scripts de cualquier lenguaje de programación, ¿no? Entonces, es bastante útil cuando tenemos archivos de texto plano donde podemos ir comparando los cambios que realizamos en las líneas, ya sea directamente de texto al explicar nuestro análisis o directamente sobre pues el código, ¿no? Para correr alguna función. También nos permite guardar y compartir código, ya sea para solamente hacer, digamos, públicos nuestros scripts o nuestro flujo de análisis, o también para trabajar de forma colaborativa. Podemos generar, de hecho, repositorios privados para poder trabajar, por ejemplo, en el análisis que va a dar lugar a un artículo científico y que quizá todavía no queremos hacer público, pero que ya podemos ir realizando el seguimiento de las versiones que realizamos en el código. También nos permite regresar a versiones anteriores, porque a veces sucede que pues, le hacemos algo a nuestro código, ya funcionaba bien, le movimos algo y dejó de funcionar. Y a veces es difícil acordarnos exactamente qué le movimos. Entonces es bastante seguro cuando estamos trabajando con un control de versiones. Porque en el peor de los escenarios, si rompimos completamente nuestro código, podemos regresar a una versión anterior donde todo funcionaba. También podemos crear ramas experimentales, que son básicamente ramas paralelas, en donde tenemos una versión original de nuestro código, del repositorio, básicamente, y luego podemos realizar una copia de ese repositorio en donde vamos a experimentar un poquito sin afectar el código que ya sabemos que funciona. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando software que otras personas van a utilizar, pues queremos mantener una versión estable, sobre todo si se trata de software que implica algo económico, ¿no? Por ejemplo, en una compañía. Por supuesto que los clientes se quejarían si de repente rompimos el código y ya no funciona el programa. Entonces, podemos crear versiones paralelas donde vamos a jugar un poquito, quizá implementar nuevas herramientas y después hay maneras de integrar estas dos versiones que generamos. Para poder trabajar el día de hoy, les compartimos en los prerequisitos del Meetup que necesitaban instalar Git. Entonces, si alguien no lo tiene en su computadora, por favor vaya ahora a instalarlo porque si no, no van a poder hacer nada de los ejercicios del día de hoy. O bueno, pueden igual. Seguir observando el taller, por supuesto, son bienvenidos. Solamente si desean hacer los ejercicios, por favor, si necesitan instalar Git. Normalmente, cuando trabajan con sistemas Linux o de computadoras de Mac, ya viene instalado, generalmente ya está incluido, pero pueden asegurarse de que sí lo tienen instalado ejecutando este comando en su terminal. Si están trabajando en Windows, lo más probable es que no lo tengan instalado y les dejé por aquí un link desde donde lo pueden instalar para el sistema Windows. Sé que a lo mejor los que están en Windows no están tan familiarizados con cómo usar la terminal, entonces para ejecutar este comando, git --version, hay una forma súper sencilla que es yendo hacia RStudio. De hecho, les voy a mostrar. Abrimos nuestra sesión de RStudio aquí normal y vean que tenemos consola, que es donde normalmente ejecutamos nuestros comandos de R, y a un ladito tenemos terminal. Entonces, esto es una, aunque estemos trabajando en Windows, esto va a funcionar básicamente con los comandos de tipo terminal Linux o de Unix.
Entonces pueden ejecutar los comandos siguiendo la misma sintaxis. Pues aquí vamos a escribir git espacio menos menos versión y damos enter. Y si les aparece algún numerito aquí, aunque no sea el mismo que el mío creo que es la versión más reciente, no estoy completamente segura, pero lo importante es que lo tengan instalado, aunque no tengan exactamente la misma versión. Muy bien, ahora hay que hacer la diferencia entre qué es Git y luego qué es GitHub u otras plataformas como GitLab. Git es el sistema como tal de versiones, es lo que vamos a instalar en nuestra computadora, es el software que nos permite hacer el control de las versiones. Y luego existen plataformas en la nube, que son básicamente pues un sitio web que se puede conectar mediante Git a nuestra computadora y ahí podemos realizar como el subido de los repositorios. Entonces, el más común o el que pues hasta ahora me ha tocado más utilizar es GitHub, pero GitLab trabaja pues de una manera bastante parecida. A mí hasta ahora me ha parecido un poquito más amigable trabajar con GitHub, pero GitLab luego lo utilizan como en organizaciones más grandes porque te permite manejar como proyectos un poco más elaborados, cuando tienes que asignar específicamente ciertas personas para trabajar en áreas como muy particulares de un proyecto. Pero el GitHub, digamos, para un usuario normal que no está dentro de una organización enorme, pues creo que es bastante manejable y es muy fácil de utilizar. Entonces, si no han creado una cuenta dentro de GitHub, vamos a crearla ahora. Básicamente solo es ir a este sitio web, github.com, regístrense con su correo, el que más frecuentemente utilicen, y creo que les va a pedir seleccionar un nombre de usuario. Lo primero que vamos a hacer es crear un repositorio desde GitHub, es decir, desde la plataforma en la nube, donde vamos a poder crear diferentes, digamos, repositorios y luego también lo vamos a conectar con nuestra computadora. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la página web github.com. Bueno, si no han entrado con su usuario, entren por favor. Y si están aquí en esta página principal, hay dos formas de irse a crear un repositorio. La primera es que directo desde la página principal se pueden ir a este botoncito verde que es de crear un nuevo repositorio o, por ejemplo, si quieren echarle un vistazo a los repositorios que ya tienen creados en su cuenta, se pueden ir aquí a la esquina donde está su logo, su usuario y luego vamos a tus repositorios. Aquí tienen todos sus repositorios que han creado. Si recién hicieron su perfil, pues probablemente no tenga ninguno, pero les aparece en cualquier caso este botón verde con nuevo. Entonces vamos a darle clic ahí. Y luego vamos a ponerle un nombre. Le vamos a poner mi primer repositorio separado con guión bajo, no con espacios. Y aquí espero que no tenga ninguno que se llame igual o si no, le pueden poner otro nombre, el que prefieran. Les va a hacer una revisión sobre que no tengan un repositorio previamente que tenga el mismo nombre, o sea, que este nombre sea único, porque no pueden tener dos repositorios que se llamen igual. Si está disponible este nombre, les va a poner palomita verde. Y luego le vamos a seleccionar aquí que queremos crear este repositorio como público. Yo les contaba que se pueden hacer repositorios privados, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un análisis para un artículo y que pues no queremos que se nos adelanten, ¿no? Que alguien nos robe el código. Entonces, pueden crear uno privado cuando pues se encuentran en ese escenario y eventualmente pueden cambiar las configuraciones del repositorio para hacerlo público, por ejemplo, una vez que ya hayan publicado su artículo. Ahorita, como no vamos a hacer nada súper secreto, vamos a ponerle como público y vamos a seleccionar esta casilla de agregar un archivo README. Ahorita les voy a explicar qué es este archivo. A lo demás no le movemos nada y le damos en crear repositorio. Y les debe aparecer algo así. Entonces, ya hicimos nuestro repositorio, ¿vale? Esta básicamente es una carpeta, como un proyectito donde podemos subir archivos. Y después se va a ir realizando el seguimiento a las diferentes versiones de cada uno de estos archivos.
Este repositorio en este momento solamente vive en la nube, no vive en nuestra computadora o no está conectado o sincronizado. Podemos hacer cambios directamente aquí desde la página y de hecho vamos a hacer un pequeño cambio solamente como para mostrarles, digamos, el flujo que normalmente se hace para hacer el rastreo de las diferentes versiones. Este archivo README es un archivo tipo Markdown. Básicamente es de texto plano, entonces aquí generalmente se agrega una descripción del contenido de este repositorio. Por ejemplo, aquí cuando ustedes entran a los materiales de los meetups de Arleis, nosotros les compartimos siempre una liga de GitHub y en el README normalmente lo que encuentran es la descripción, por ejemplo, qué vamos a ver en este meetup, cuál es la fecha, la descripción de los instructores, los materiales, requerimientos. Entonces, vean, por ejemplo, en un README que venga de un análisis, a lo mejor aquí lo que pondrían es, bueno, de qué se trata este análisis, de dónde están tomando los datos, cómo es que pueden ejecutar este código, si a lo mejor tienen que instalar algo previamente o si tienen un link hacia un tutorial más extenso. Toda esa información la pueden poner en este archivo README. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí donde están en su repositorio, vamos a darle clic en el lapicito. Y esto nos va a permitir editar el archivo. Entonces, vamos a añadirle solo una línea. Luego, ¿cómo vamos a guardar estos cambios? Observen que aquí a la derecha nos aparece un botón verde que dice Commit, como esto significa que vamos a comprometer estos cambios que hicimos y que los vamos a añadir como una versión nueva de este archivo. Vamos a darle aquí, commit. Vean que nos aparece que podemos poner un mensaje para este commit que básicamente es darnos una idea de qué cambio le hicimos. Aquí, por ejemplo, el cambio que nos aparece por defecto es solamente, bueno, se actualizó el README, pero no dice que le actualicé. Entonces, yo les sugiero que sí pongan una descripción un poquito más intuitiva, porque cada uno de estos mensajes de los commits va a quedar también guardado en el rastreo. Entonces, eventualmente, cuando ustedes hagan cambios en sus scripts, pues sí les sirve como que tener ese mensaje de referencia para saber más o menos qué cambios les hicieron en cada commit, y en caso que tengan que regresar a una versión previa, pues es más fácil encontrar la versión previa que sí funcionaba, por ejemplo, cuando se rompe el código. Entonces, digamos que aquí lo voy a poner. Y luego vean que nos dice que este commit lo puedo hacer directamente a la rama principal o crear una rama paralela, una nueva rama, donde se realice este cambio. Entonces, yo les decía que a veces podemos crear ramas, por ejemplo, de desarrollo, donde vamos a hacer algunas pruebas, pero sin que rompamos el código de la rama principal, que es como generalmente el más estable. Ahorita, como es nuestro primer repositorio, no nos vamos a meter con las ramas, solamente sepan que desde aquí se podría crear una nueva rama, si así lo quisieran. Entonces, vamos a dejarlo como el commit, directo a la rama principal, que generalmente se llama main. También ahorita vamos a ver dónde están los nombres de las ramas. Entonces, vamos a darle en el botón verde, commit changes y listo. Vean que ya se guardó, ¿no? Como aquí el cambio. Si vamos a la página principal del repositorio, observen que el resultado del README pues ya tiene nuestra nueva línea que añadimos de texto. Aquí en los detalles de nuestro repositorio nos dice el número de ramas. Ahorita, como les decía, pues solo tenemos una, que es la rama principal. Si ustedes tuvieran más ramas, les aparecerían aquí listadas. Por ejemplo, les voy a enseñar un repositorio que tenga ramas. Por ejemplo, este es un repositorio de un paquete de R. Y aquí tenemos una rama principal donde están todos los archivos. Vean que aquí está como toda la descripción, las referencias. Y luego tenemos muchas ramas, ¿no? Donde se están haciendo diferentes pruebas. Por ejemplo, esta es una rama de desarrollo. Entonces, vean que en general la otra rama se ve bastante parecida, incluso el README es básicamente el mismo, pero muy probablemente por aquí en el código, quizá en los scripts, sí tenemos algunas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, esto es cómo se ven las ramas. Ven, y aquí nos dice cuántas tiene.
Entonces, esto es como se ve un repositorio cuando tienes ramas. Volvamos a nuestro. Como yo bien les explicaba ahorita, estos cambios que hicimos y nuestro repositorio vive solo en la nube. Entonces, ahora vamos a conectarlo a nuestra computadora. Pero antes de que copiemos este repositorio a nuestra computadora, necesitamos conectar nuestro usuario de GitHub con nuestra sesión de RStudio o hacerle saber a RStudio que queremos utilizar a Git mediante la plataforma de GitHub para hacer un seguimiento de versiones. Entonces, vamos a ir aquí a la esquina superior derecha donde está nuestro logo del usuario y luego vamos casi hasta abajo donde dice Settings en las configuraciones. Entonces, vamos a Settings. Luego, de todas estas opciones a la izquierda, vamos hasta abajo, Developer Settings. Después vamos a Personal Access Tokens y Tokens, que es el clásico. Y aquí le vamos a dar en Generar un nuevo token. Y de nuevo el clásico, porque ahorita están haciendo una prueba, pero vamos a elegir el clásico. Vamos a ponerle un nombre. Yo les sugiero que le pongan como alguna referencia a la computadora donde están trabajando, porque básicamente este token va a servir para conectar esta computadora y este usuario en específico, digamos, de donde están trabajando con su cuenta de GitHub. En el momento que ustedes se cambien a otra computadora, digamos la computadora del trabajo, de la oficina, ahí tendrán que hacer otro token para esa computadora. Ya no sería el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo puedo poner, computadora personal. Y la expiración de este token, digamos, la expiración sugerida es que sea de 30 días, pero ustedes lo pueden extender a un poco más. Por ejemplo, si solamente quieren probar algo rápido, una conexión de prueba rápida, pueden dejarlo solo por 7 días. Yo normalmente para mis tokens lo dejo 90 días para no tener que estar como actualizando tan seguido. Si se encuentran en alguna computadora compartida, pues sí les sugiero que a lo mejor el periodo sea el de 30 días, como solo por seguridad. Podrían ponerle el de sin expiración, pero yo les sugiero que sí le pongan alguna fecha, ¿no? Entonces, bueno, seleccionen la fecha que más les convenga. Y después de todas las opciones que tenemos aquí sobre los scopes es básicamente para qué quieren este token. Podrían a ustedes hacer cosas muy sencillas, por ejemplo, solo quieren hacer el rastreo de los cambios. Pero también se pueden hacer cosas más peligrosas, como borrar cosas de su usuario de GitHub desde la computadora y no directamente en la nube. Entonces, pues tengan cuidado como con las opciones. Digamos, no se vayan a seleccionar todo nada más porque sí. En este caso, para los fines que requerimos, digamos, para hacer el seguimiento del repositorio de un folder, digamos, con scripts de R. Los que necesitamos seleccionar son repo, write packages y el de admin org. Esos son los que nos va a pedir como mínimos para poder hacer el seguimiento de nuestro repositorio. Ya que hayan seleccionado eso, vamos hasta abajo y denle en generar token. Y aquí les va a aparecer un código muy largo. Vamos a copiarlo. Esto no es así como sugerido en caso que compartan su computadora, pero si tienen una computadora solo para ustedes, súper segura, pueden guardarlo en algún lugar, pero realmente lo recomendable es que esto lo copien una vez y ya, nunca más. De hecho, si ustedes se salen de esta página, ya no los va a dejar volver a acceder a este token o a los previos que han generado. Por ejemplo, estos que yo tengo, yo ya no puedo acceder a ellos. Tengo computadoras conectadas con esos tokens, pero yo ya no los puedo copiar otra vez. Entonces, bueno, copien este token y ahora nos vamos a RStudio y nos vamos a la consola normal, de la de nuestros comandos de R. Entonces, aquí yo les pedí que instalaran un paquete que se llama git creds. Pueden hacer el library o utilizar la sintaxis de dos puntitos, dos puntitos, como ustedes prefieran. Si quieren, vamos a usar el library. Library gitkets para cargar las funciones de este paquete. En caso que no lo hayan instalado, lo pueden instalar desde cran. Aquí yendo hacia paquetes, instalar y gitkets. Ahí lo van a encontrar.
en caso que no lo tengan. Entonces, bueno, ya cargamos itcrets y luego vamos a usar una función que se llama itcrets set. Y le van a dar enter, pero sin ponerle algún otro argumento. Nos va a preguntar, bueno, a ustedes, si nunca han conectado su cuenta, probablemente no les va a preguntar esto, solo les va a decir directo que peguen el token. En mi caso, por ejemplo, como yo ya tengo unas credenciales previas, me va a pedir que si quiero reemplazarlas. Entonces, en este caso, yo voy a reemplazar mis credenciales, pero en su caso, no, probablemente no se los va a pedir. Les va a aparecer esto directo. Esto como enter something, como enter algo, y ahí van a pegar su token y le dan enter. RStudio ya sabe quiénes somos en este momento. En caso que quieran comprobar, o sea, esto no es obligatorio, si no tienen este paquete, pueden instalarlo o no, pero existe un paquete que se llama GH. De hecho, creo que yo no lo tengo instalado en esta computadora. Lo podemos instalar, que nada más les ayuda como a verificar que si tienen su configuración. Por ejemplo, aquí GH, y si utilizan Who Am I, aquí les va a decir, por ejemplo, su usuario, bueno, su nombre con el que están registrados, su usuario, el URL de su GitHub, cuáles son los scopes que tienen con este token, y solamente les presenta un cachito del token, pero no se los va a mostrar todo completo. Esto no lo tiene, o sea, esto solamente se hace una vez en la vida casi, o cada vez que tengas que regenerar tu token. Por ejemplo, cuando ya se aproxima la fecha de vigencia, te mandan un correo para recordarte y puedes regenerar el token, entonces de hecho no necesitas volverlo a introducir o crear uno nuevo. Pero básicamente esto de meterlo en RStudio lo haces cada vez que tengas un token nuevo. Cuando tú cierras la sesión de RStudio, se guardan tus credenciales, entonces no tienes que ponerlo cada vez que inicias sesión de RStudio o cada vez que generas un nuevo repositorio, no tienes que volverlo a meter las credenciales, ya se quedan guardadas, pues casi que puede ser por siempre, ya solo que veas que te sale un error como que no te quiere reconocer tu usuario de GitHub, pues ahí te sugeriría que puedes crear un nuevo token y realizar este proceso de nuevo. Pero que casi que esto solo se hace una vez. Ahora sí, teníamos este repositorio que es nuestro primer repositorio aquí. Entonces tenemos nuestro repositorio de GitHub. Vamos ahora sí a, digamos, sincronizarlo con nuestra computadora. Entonces nos vamos a este botón verde que dice Code y vamos a seleccionar la opción HTTPS. Y copiaremos este link y después nos vamos a RStudio. En RStudio, la idea es irnos aquí a File, en las opciones que están hasta arriba de RStudio. Vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a seleccionar Version Control, que es el de control de versiones. La sesión pasada practicamos con las primeras dos opciones, que eran la de crear un proyecto con un nuevo directorio o crear un proyecto dentro de un directorio que ya existía. Entonces, esta vez no vamos a usar ninguna de estas porque estas no van a dar lugar a un proyecto relacionado con Git. A fuercitas necesitamos seleccionar esta opción del control de versiones y luego vamos a seleccionar Git. Y aquí en la primera casilla vamos a pegar el URL de nuestro repositorio, que es lo que copiamos del botón verde de Code. Y podemos seleccionar en dónde queremos que se descargue este repositorio. Básicamente va a crear una carpeta en nuestra computadora dentro de esta ruta que le damos. Entonces, por ejemplo, yo la voy a hacer dentro de documentos. Si ustedes quieren a ponerla en otro lugar, utilicen el botón de Browse. Y pueden abrir esta sesión como una sesión nueva o reemplazar la existente. En este caso yo voy a reemplazar mi sesión general que tengo aquí. Entonces solo vamos a darle en crear proyecto. Y vean que mi ventana actual de RStudio ya se actualizó. Aquí arriba ya no dice solamente RStudio, ya dice el nombre de mi repositorio y la rama en la que estoy trabajando, que es la rama main. Nosotros también podemos observar que aquí en la ventana de la derecha
donde tenemos normalmente nuestras variables del ambiente en el que estamos trabajando, nos apareció una pestañita nueva. Esta pestañita no existe cuando estamos trabajando en un proyecto regular de reestudio que no sea relacionado con JIT. Entonces, esa es como una diferencia importante, una forma de darnos cuenta que estamos dentro de un proyecto con control de versiones, es que en RStudio vamos a tener esta pestañita. Y aquí dentro de la pestañita de Git, básicamente vamos a poder ver los archivos que creamos nuevos, los que reemplazamos y los que modificamos. Si le das en Open New Session, está bien, te va a abrir como una sesión separada. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo nada más una sesión de RStudio. Si le hubiera dado en Open New Session, me hace otra separada. Puedes hacerlo de las dos maneras. Entonces, en esa pestañita JIT ya les debe aparecer que pues tienen archivos nuevos. Por ejemplo, si nosotros queremos que este archivo .rpro se haga disponible ahora en la nube, porque si vamos aquí a nuestro repositorio en la nube, vean que este no tiene el archivo .rpro. Ese ahorita solo vive en nuestra computadora, el que es el archivo del proyecto. Si nosotros queremos mandar este archivo y subirlo a nuestra nube, entonces le damos clic aquí en el cuadrito de la izquierda y al nosotros dar clic, estamos internamente corriendo un comando que se llama git add, que es como agregar este archivo que hasta el momento no está siendo seguido por los cambios, no está siendo rastreado todavía, y lo vamos a comenzar a rastrear porque le agregamos a nuestro folder. Entonces, eso es git add. Al darle clic en la casilla, estamos internamente corriendo ese comando. Luego vamos a hacer el commit. Commit, acuérdense que es cuando ya queremos comprometer nuestros cambios. Entonces, seleccionamos commit y les va a abrir esta ventana nueva. Y aquí lo que van a ver son los cambios que hicieron. En este momento todo aparece en verde porque básicamente estoy creando un archivo nuevo. Ahorita vamos a ver cómo se ven los cambios dentro de un archivo que ya existía. Entonces vamos a hacer solo un mensaje de commit que es crear proyecto de reestudio y le damos commit. Nos debe aparecer que pues todo estuvo bien, o sea que un archivo fue modificado, que tenemos 16 líneas que insertamos y todo bien, ¿no? Hasta aquí. Ok, hasta ahí ya hicimos el commit. Podemos hacer este siguiente paso directamente desde esta ventana o cerrarla, como ustedes prefieran. Aquí existen dos botones, uno que es pull y otro es push. Pull es cuando existen cambios en la nube, o sea, en el GitHub de la nube, y que no los tenemos todavía sincronizados con nuestra computadora. Entonces queremos jalar esos cambios que existen en la nube hacia nuestra computadora. Y push es el contrario. Tenemos cambios en nuestra computadora que no están en la nube, y entonces, ¿qué queremos? Mandarlos a la nube. En este momento, pues queremos hacer justamente mandar el cambio de mi computadora, que fue crear el proyecto, y enviarlo hacia la nube. Entonces vamos a hacer push y les debe de salir esto. Básicamente es el mensaje diciendo que desde mi rama main, que es pues en la que estoy trabajando, hice un push hacia el repositorio que vive en github.com, mi usuario, y el repositorio que se llama mi primer repositorio.git. Ajá. Y ya, esto está bien. Este mensaje está bien, ya se hizo el push, le damos en cerrar y podemos también cerrar esta ventana de acá. Cuando hayamos terminado de hacer esto, nos vamos a ir a nuestra página de GitHub y le damos en recargar. Ah, si te pide el password, ese es tu password de la computadora. Ponle el password de tu computadora. Espero que no, ya no. Tal vez no reconoció, a veces eso pasa, que sí reconoce tu usuario, pero que sigue preguntándote que confirmes que quieres mandar el push. Eso me pasa, por ejemplo, en mi computadora del trabajo. Ok, entonces les decía, y empujamos los cambios, ¿no? Que fue el crear el archivo .rpro. Entonces vamos a darle en recargar a la página de nuestro repositorio de GitHub y ya les debe aparecer el archivo .rpro. ¿Qué significa que ya no aparece? Que ya hiciste commit. Básicamente, en esta lista de la pestaña de Git
están los archivos que cambiaste, que les hiciste algún cambio. De hecho, vamos a hacerlo de nuevo, como para practicar. Vamos a abrir el archivo README. ¿Se acuerdan que aquí le pusimos una línea de cambio, pero eso lo hicimos desde la página de GitHub? Entonces ahora vamos a hacerlo desde nuestra computadora. Aquí vamos a agregar una línea más. Por ejemplo, segundo cambio desde mi computadora. Y le damos en guardar. Observen que aquí, por ejemplo, en mi pestaña Git, yo no tengo un mensaje o no tengo en esta lista el archivo README. En cuanto le dé guardar los cambios, ya me apareció en la lista. Y en este caso, tiene una M que es de que fue modificado. De hecho, miren, aquí sí me paro sobre la M y se fue modificado este archivo. ¿Qué significa? Yo ya tenía el rastreo de los cambios de este archivo README, porque se lo generé desde mi página de GitHub. Entonces, ya viene rastreado. Y yo le hice un cambio. Ahora yo tengo que hacerle commit a ese cambio y hacer el push. Entonces, voy a seleccionar aquí la casilla junto al README y luego le damos commit. Y le voy a poner, por ejemplo, igual, segundo cambio desde la computadora. O el mensaje que ustedes decían poner, ¿eh? Esto es lo que importa es que pongan un mensaje que dé idea de qué hicieron. Y le damos commit. Entonces, vean, ya se hizo el commit. Dice que cambié un archivo, le hice dos cambios, que fue pues básicamente una línea nueva y mi línea de texto. Esas fueron las dos líneas que inserté. Le damos en cerrar. Voy a cerrar de nuevo tantito antes de hacer el push. Voy a cerrar esta ventana. Vean que aquí ya no me aparece listado el archivo README porque ya hice el commit. O sea, básicamente los archivos que están aquí son o archivos nuevos o archivos que fueron modificados. Eso es lo que va a aparecer en esta lista. Una vez que ya hicieron commit, ya no les va a aparecer. Puede ser que hayan hecho el push o no. O sea, nada más ahí tengan cuidado porque no les avisa si ya hicieron push. Solo les quita de la lista los que ya fueron, los que ya tienen el commit. Entonces, ahora sí pueden usar también estas flechitas que están aquí. La que es hacia abajo es el pull. La que es para arriba es el push. Entonces, ahora sí vamos a hacerle aquí clic en push. Y ya me hizo mi push de nuevo, que es el desde mi carpeta de la computadora. Me hizo el push hacia mi usuario de GitHub y el repositorio que se llama mi primer repositorio. Ajá, exactamente. O sea, cada vez que cambies algo en tus archivos, bueno, no significa que tenga que ser cada línea. Por ejemplo, si creas un nuevo script, vamos a hacer, de hecho, eso es parte como, era parte de los ejercicios. Vamos a hacer un nuevo script. Aquí vamos a poner un cálculo así súper chiquito. Entonces vamos a generar una variable A con un número, por ejemplo, 2 más 1. Y luego una variable B, menos 2, o lo que ustedes le quieran poner. O sea, solo escriban como un script así pequeñito. Entonces, voy a guardar este archivo, ¿no? Por ejemplo, sumas. Bueno, sí, así, sumas. Dale. Vean que no hice como el commit de cada línea. O sea, en general hice un cambio. Cuando ustedes ya estén listos para mandar esos cambios a la nube, ahí es cuando se hace el commit. O sea, no tiene que ser como cada vez que le mueven algo chiquitito. Puede ser, o sea, si ustedes quieren que ahí se haga como un corte de revisión, por así decirlo, y que esa versión se suba a la nube, pueden hacerlo. O sea, a veces, por ejemplo, se hace un commit porque quizá escribiste algo mal. Digamos que aquí en lugar de ponerle el signo de más, por error, por dedazo, le puse un gato. Esto, pues, o sea, sí es como un cambio muy chiquito, pero que a lo mejor me va a causar un problema en el código. Quizá en el momento en el que yo arregle este error chiquito, si sí quiero hacer otro commit, a pesar de que sea solo una línea y solo un carácter lo que cambie, pero es que ahí ya es como solucionar un problema. O sea, es como
más que el número de líneas que hayan cambiado, el hacer un commit o no, depende de en qué punto para ustedes ya es importante subir una nueva versión a su repositorio. Entonces, bueno, ya que hayan hecho el cambio, vamos a hacerlo de nuevo. Sí, necesitas guardarlo en tu carpeta del primer repositorio, porque si está fuera de esa carpeta, entonces no estás rastreándolo. Todo, o sea, lo que quieras rastrear tiene que estar adentro de tu repositorio de Git. Muy bien, entonces vamos a hacer el commit de esto. Vamos a seleccionarlo, luego hacer el commit. Entonces, por ejemplo, nuevo archivo de sumas. Hacemos commit. Aquí vean qué me está diciendo. Cambié un archivo con cuatro líneas nuevas. Cerramos y hacemos push. Y de nuevo les tiene que decir que hicieron el push hacia su usuario y el primer repositorio.git. Damos cerrar y cerramos también esta ventana de acá. Y ahora nos vamos hacia el repositorio en la nube. Damos en recargar la página y ya les tiene que aparecer su nuevo script. Y también la nueva línea del README. Si hicieron ese cambio, también les tiene que aparecer aquí. Vamos a hacer como un escenario en el que hay algo, un cambio en la nube que no está en su computadora para que puedan hacer un pull. Directamente desde la página de GitHub vamos a modificar de nuevo el README. Ajá, por tercera vez lo vamos a modificar. Entonces, vamos aquí a nuestro repositorio y le damos clic en este lapicito que aparece a la derecha. Es para editar el archivo README. Y al final vamos a añadir otra línea, ¿no? Aquí, por ejemplo, tercer cambio desde GitHub. Y le damos en commit changes y le damos un mensaje, ¿no? Que es cambio desde GitHub. Y le damos commit. Noten que aquí no tengo que hacer el push porque pues estamos trabajando directamente en GitHub, ¿no? En la nube. Entonces no tenemos que mandarlo a ningún lado, ¿no? Es como que cambio hecho de la nube para la nube. Ok, les decía, aquí hicimos un commit nuevo, ¿no? Otro cambio en el README. Entonces, esto vive solo en la nube, no vive en nuestra computadora. Entonces ahora tenemos que jalar el cambio de la nube hacia nuestra computadora. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí en las flechitas, en lugar de hacer push, ahora hacemos pull para que nos actualice nuestro README y les va a aparecer todo este mensajote, pero no se asusten. O sea, solo les está diciendo que desde el repositorio de GitHub jalamos algo de la rama principal a nuestra rama local que es main, pues sigue siendo la rama main, y que se modificó el archivo README con dos inserciones. El 2++ es porque hubieron dos líneas modificadas o nuevas, porque a veces el más más también lo pone cuando se modifican. Si ustedes hubieran borrado líneas, les va a aparecer un menos menos. Pero en este caso, pues son dos inserciones. Y ya, le dan en close. Entonces, si abrimos nuestro archivo README, vean que ahora ya tenemos ese cambio. El cambio que venía de GitHub ya lo bajamos a nuestra computadora. Ya se sincronizó. Entonces, bueno, en general, eso es como funciona Git y, o sea, Git como control de cambios y GitHub como plataforma de la nube donde vamos a tener nuestros repositorios. Y pues, digamos, a partir de aquí ya pueden agregar nuevos archivos, nuevos scripts, pueden crear también, pueden subir imágenes, solo que les sugiero que no sean muy grandes porque GitHub se queja cuando subimos archivos súper grandes. Igual, por ejemplo, si tienen datos muy pesados, o sea, sí pueden subir datos, una tabla, por ejemplo, pero si quieren subir datos de secuenciación, se va a quejar porque los datos muy pesados, los archivos, perdón, muy pesados, no le gustan mucho a GitHub. Sí lo pueden subir, no es que se va a tardar en hacer como la sincronización. Lo recomendable es que no tengan archivos de más de 5 megas. Eso es como el tamaño recomendado.
Ah, los cambios, sí, es mejor hacerlos desde R. O sea, ahorita este cambio que hicimos en la página fue solo con la finalidad del ejercicio para que pudieran hacer un pull, pero no les recomiendo para nada que hagan cambios directos en GitHub. Mejor háganlos en R, o incluso si no quieren usar RStudio y quieren usar otro editor, que está bien, ya luego pueden hacer también usar los comandos de terminal para trabajar con Git, pero sí, háganlos desde su computadora, los cambios, para que tengan más control. Ya vimos entonces cómo crear nuestro primer repositorio, ya vimos cómo conectar GitHub con RStudio, guardamos nuestras credenciales, lo clonamos, también hicimos cambios, los subimos a nuestro repositorio y luego los bajamos con pull. Entonces, vamos a una parte muy emocionante que es trabajando de forma colaborativa. Una ventaja muy grande de trabajar con GitHub es que pues más de una persona puede hacerle cambios y podemos hacer el rastreo de quién hizo cuál cambio. Entonces, pues generalmente tenemos colaboradores en nuestros artículos o en nuestro, o aunque no sea para un artículo, pero pues, normalmente los grupos de trabajo o en las empresas o en su laboratorio, pues van a estar trabajando varias personas dentro de un mismo proyecto que es muy grande. Entonces, es útil saber quién le movió qué cosa al código para que así puedan reclamarle a la persona adecuada si rompe algo, o bueno, no necesariamente reclamarle, pero sí por lo menos como que saber quién modificó qué cosa, ¿no? A veces estamos trabajando en partes específicas del código y pues depende del expertise de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, es importante llevar ese control, nada más, como saber quién le modificó qué cosa. Hay dos formas de trabajar de forma colaborativa. Una es cuando ustedes van a tener completamente el control del repositorio, pero aceptan o están abiertos a aceptar cambios a este código siempre y cuando ustedes los revisen primero. O sea, ustedes tienen que revisar qué le va a modificar esa persona o como que los cambios que están proponiendo esa persona y luego ya los mezclan con su código original. Y la otra versión es que ustedes le van a dar permiso a esa persona de hacer un push directo a su código. Entonces, ustedes no van a ver, o sea, sí pueden verlo después, pero no tienen que dar su permiso cada vez que la persona quiere hacer un cambio, sino que ustedes le van a dar esa confianza a su colaborador para que él pueda hacer cambios, por ejemplo, al script chiquito que hicimos ahorita, y luego el push directamente a su repositorio. Entonces, ahí depende. O sea, por ejemplo, cuando ustedes están dentro del mismo laboratorio, lo más común es que sí se den esos permisos de, o sea, como de confío en que tú vas a subir los cambios y que si rompes algo, pues te encargas de arreglarlo, ¿no? O sea, no te tengo que yo revisar la tarea, por así decirlo. Cuando ustedes quieren colaborar, por ejemplo, a paquetes que son de otros creadores, lo más común es que ellos no les van a dar toda la libertad de moverle lo que sea al paquete, ¿no? Porque pues es algo que, digamos que ya involucra mucho trabajo previo. Entonces, en ese caso, lo que se utiliza es forkear, bueno, hacer un fork como una copia del repositorio original y luego para poder mandar los cambios, en lugar de hacer nada más el push, se hace una solicitud de mezclar el código y a eso se le llama un pull request. Entonces vamos a ver rápidamente cómo se hace esto. Van a ir ustedes a este repositorio, se los voy a copiar en el chat. Este es un repositorio mío. Entonces ustedes tienen que hacer el fork. Vamos a ver cómo se hace eso. Ustedes van a abrir este repositorio y aquí en las opciones de arriba ven que dice fork. Yo no puedo como hacer mi propio fork, pero ustedes tienen que darle clic ahí. Cuando les aparezca, cuando den el clic a fork, les va a preguntar, o sea, como les va a aparecer opciones, pero básicamente no le tienen que modificar nada a las opciones. Les va a preguntar, por ejemplo,
si quieren copiar este repositorio a su usuario de GitHub, pues díganle que sí, ¿no? Porque pues ahí es donde lo quieren mandar. Y luego les va a preguntar si quieren solo copiar la rama principal. Como ahorita este repositorio solo tiene una rama, pues pueden seleccionar o no esa casilla. Pero ya cuando ustedes sí están trabajando en un proyecto con muchas ramas, yo les sugiero que copien todas las ramas, no nada más la principal. Ajá. Pero en este punto, pues es igual, básicamente va a tener el mismo efecto. Entonces, una vez que ya hayan hecho eso, denle en fork, o sea, ya denle como en aceptar. Si mal no recuerdo, es también como un botón verde. Y lo que debe pasar es que en su usuario ya no va a ser el mío. En su usuario tienen que ver ya este repositorio prueba. Entonces ya tiene que decir aquí el nombre de su usuario, diagonal repositorio prueba. Y ahí ya sabemos que ustedes tienen una copia de este repositorio. Ya que hicieron el fork, y que ya están en su usuario, ahora sí vamos a hacer el clon de este repositorio. Entonces vamos a ir otra vez aquí al botón verde de code y copiamos el link. Y nos vamos a traer este repositorio a nuestra computadora. Ajá. Entonces vamos a ir de nuevo aquí al RStudio. Vamos a ir a File, nuevo proyecto, control de versiones, Git. Pegamos el URL, que ahora debe ser del repositorio prueba. Seleccionen dónde lo quieren crear. Y pues yo les sugiero que lo abran en una nueva sesión. O si quieren que la otra se reemplace, pues lo pueden dejar sin seleccionar. Y creamos proyecto. Perdón, es que ya lo tengo. Jaja. A ver, le voy a dar en otro lado, en las descargas. Y les debe abrir una nueva sesión de RStudio, pero ahora ya con el proyecto que se llama Repositorio Prueba. Ahora, lo que vamos a hacer es que ustedes van a crear un script nuevo con su nombre para no hacernos bolas con que se llame igual. Pónganle su nombre a su RScript. Y escriban algo, o sea, algo chiquito, así pueden ser dos líneas, ¿no? O tres líneas, algo súper chiquito. El chiste es que hagan un archivo, un RScript, guárdenlo con su nombre y luego, pues, tienen que hacer el commit, o sea, esto que ya hicimos, que es guardar los cambios, les va a aparecer el archivo aquí en la lista de Git, seleccionan la casilla, commit y push. Las personas que ya veo que están terminando, ya que hicieron el push, chequen ahora aquí en la página que sí se subieron sus cambios. Entonces denle en recargar. Acuérdense que aquí debe ser dentro de su usuario, ¿eh? No es en el mío, es ya en el fork que ustedes hicieron. Entonces, lo siguiente es que ahora ustedes van a hacer el pull request. Ajá. Entonces, ahí en donde están, en su repositorio, en su fork, les debe aparecer un mensaje parecido a este, que dice, esta rama está, en su caso, creo que debe ser un commit ahead, o sea, como adelante, ajá, ahead del repositorio original, que debe decirles Jos Chávez F, repositorio prueba. Creo que así les debe decir aquí. Ajá. Y les va a preguntar aquí. Y bueno, les presenta la opción de contribuir. Entonces, a ver, creo que este no lo puse, esperen. Creo que no hice un ejemplo. Ok, este es para cuando ustedes quieren jalar cambios, pero no puse aquí la imagen de cuando ustedes van a aventarlos. Pero les debe aparecer aquí básicamente contribuir y luego hagan pull request. Les aparece ahí pull request y seleccionen eso. Y le dan en aceptar. O sea, como en las opciones que les dan, básicamente es como un mensaje de su pull request y luego hacer el pull request. Entonces, al menos alguien ya me mandó un pull request. Así que vamos a checar cómo se ve. Yo voy a recargar mi repositorio, ¿va? Este es el repositorio original del que ustedes hicieron el fork. Entonces, vean que a mí, como dueña de este repositorio, aquí en la sección de pull request ya me aparecieron 7 solicitudes.
que son sus pull requests. Entonces yo las voy a ir, digamos, revisando y aprobando. Ustedes como dueños del repositorio están en todo su derecho de no aprobar un cambio si no es correcto para su código. Pueden a lo mejor escribirle al colaborador y decirle, oye, vi tu pull request, o sea, vi tu solicitud, pero no sé, a lo mejor esta línea va a romper el código o mejor cambiémosle esto. Incluso ustedes como dueños pueden hacerle modificación a ese pull request en caso que, por ejemplo, su colaborador cometió un pequeñito error. O sea, en general está bien los cambios que está mandando, pero cometió un pequeñito error y ustedes lo pueden ajustar antes de mezclar el código. Entonces, esos son los beneficios de ustedes como dueños, ¿vale? Voy a ir a este mi primer pull request. Básicamente, o sea, yo puedo aquí ver cuáles son los commits que hizo. Yo podría como que checar bien qué le modificó o qué añadió en este archivo. Y si estoy de acuerdo, entonces voy a aceptar este pull request dando clic aquí en Merge y confirmar el merge. Entonces estoy ya mezclando su código con el mío. Aquí igual le voy a decir que sí. No sé si puedo hacer varios a la vez. A ver. No, solo es uno. Bueno, les voy a aceptar para que luego ustedes ya puedan jalar cambios, ¿vale? Un segundito. Ya casi acabó. Me falta uno. Listo. Oye, Jos, antes de que Sí. termines de aceptarlos todos, ya los aceptaste Ah, todos. perdón. ¿Qué pasó? No, es que teníamos la duda de en el momento que tú rechazas uno, le cambia el estatus a quien te hizo el request, ¿no? Creo que no es que le cambie, simplemente es que su cambio nunca va a aparecer en mi repositorio. Creo que a ellos no les, no recuerdo si les dice algo, no recuerdo si les manda un aviso. Yo tampoco sé cómo se ve, por eso era la duda, pero bueno. Ahora observen que en su fork, o sea, en el que es el repositorio de su usuario, ustedes en este momento no tienen todos estos nuevos Rs. O sea, solo van a tener el mío, que era el original, y el suyo, que es con el que hicieron el pull request. Entonces ahora su rama va a estar desincronizada con la mía. Y ahora sí les va a aparecer un mensaje como este que les puse en la presentación. Les va a decir que su rama, o sea, en su fork, no en el mío, en su fork, la rama main, que es la principal, está desactualizada. Entonces les va a aparecer esto de out of date. Y aquí, de hecho, en la parte de arribita, les va a salir un mensaje como este, de que la rama está, no sé, como 7 commits behind, o sea, como atrasada del repositorio original. Entonces le van a dar aquí, no en contribute, sino en sincronizar el fork. Y aquí les va a aparecer este mensaje. Cuando den el clic en sincronizar fork, les va a decir, esta rama está out of date, desincronizada. Denle clic en actualizar, en update branch. Y entonces les va a jalar todos los archivos R de sus compañeros. Ok, sí, todo funcionó bien. Entonces ya se les debe haber actualizado su fork. Y ahora ya tienen todos estos archivos de acá, ¿no? Todos estos Rs. Entonces, así es básicamente como funciona cuando trabajan mediante forks, ¿no? Mediante forks y pull requests. Es un proceso un poquito más largo, pero digamos es más seguro cuando quieren mantener un poquito más de control sobre quién tiene permiso de subir cosas. Y también, pues les digo, como de ustedes como dueños, tener chance de revisar primero qué cambios están proponiendo sus colaboradores. Y la ruta es esta. O sea, básicamente, ustedes como colaboradores tienen que hacer esto. Copias a tu repositorio, haces ahí los cambios y luego ya los propones al repositorio original. Ahora, la otra opción, que ya no nos va a dar tiempo porque ya se nos acabaron las 2 horas, pero al menos les voy a platicar cómo funciona, es que ustedes le dan permiso a alguien. Básicamente, tienen que ustedes en las configuraciones del repositorio añadir a un colaborador y ustedes le pueden dar diferentes niveles de permisos también, ¿no? Pero en general, la idea es que ese colaborador ya tenga chance de hacer los push directos, que ya no tenga que hacer este proceso de
hago el fork, o sea, como una copia a mi usuario, y luego clono ese, y tengo que hacer el pull request y esperarme a ver si tú lo apruebas o no. O sea, si ustedes confían mucho en esa persona, pues va a hacer los cambios directos. Entonces, ¿cómo agregamos un colaborador? Aquí en nuestra página principal del repositorio, nos vamos a ir a configuraciones. Vean que no son las configuraciones de nuestro usuario, ¿vale? No es en donde fuimos a hacer el token. Estas son configuraciones específicas de este repositorio. Entonces viven aquí en estas opciones de arriba, junto al wiki, el Security Insights. Aquí nos vamos a Settings y luego a la izquierda dice colaboradores. Y aquí ustedes pueden agregar un colaborador. Entonces, por ejemplo, le ponen en agregar personas y van a introducir mediante el nombre del o el ID de GitHub a su colaborador. Entonces necesitan preguntarle, ¿no? ¿Cuál es tu usuario de GitHub? Y luego ya lo ponen en añadir, básicamente. A su usuario, digo, perdón, a su colaborador, les va a llegar un correo o una notificación aquí mismo, dentro de GitHub, para que acepte la invitación. Mientras su colaborador no acepte la invitación, que luego pasa, o a veces se expira porque solamente tienen hasta 7 días para responder a la invitación. Si no lo hace a tiempo, tienen que volverlo a invitar. Entonces, la idea es que su colaborador tiene que aceptar la invitación y a partir de ahí ya puede hacer el push directo a su repositorio. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese caso, ya no tienen que hacer el fork. O sea, digamos que yo ahorita añado a alguien de ustedes. Esa persona a la que yo añada como mi colaborador ya no tiene que hacer el fork. Lo que va a clonar es directamente este link que es de mi usuario original, ¿no? O sea, como el repositorio original. Directo aquí haces copias el link, haces el clon en tu computadora, los cambios que necesites de los archivos, el commit para que se mantenga el rastreo y luego haces push. Pero el push entonces ya va a venir directo al repositorio original, que es el mío. Ya no tienen que hacerlo al de ustedes y luego hacer el pull request. Ya se vería directamente aquí modificado. Eso es básicamente, digamos, cómo funciona cuando ustedes ya le tienen confianza a las personas con las que van a colaborar, o generalmente pues es un grupo chiquito, ¿no? Como las personas dentro del mismo equipo de trabajo de su mismo laboratorio, de su misma oficina. Ya por último, muy rapidito, les voy a mostrar que a veces cuando estamos trabajando entre varias personas y por alguna razón las dos personas modificaron la misma región del archivo, entonces se va a crear algo que se llama merge conflict, que es básicamente un conflicto al tratar de mezclar el código de esa persona. Y esto básicamente sucede cuando hay un cambio en la nube, ustedes intentan hacer el pull, o sea, digamos, su colaborador hizo un cambio y pues lo hizo el push directo a la nube o hizo el pull request. La idea es que hay un cambio en la nube que ustedes no tienen en su computadora. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para jalarlo a nuestra computadora? Pues hacer el pull. Y cuando das el pull, te aparece un mensaje que dice Merge Conflict. Y es horrible. Y ya nos empezamos a asustar cuando eso pasa. Y realmente, pues no hay que entrar en pánico. Se puede solucionar. Solo que es un poquito tardado. Bueno, es laborioso, por así decirlo. Porque lo que tienes que hacer es tú manualmente, no hay una forma automática. Manualmente necesitas ir al archivo donde esté el conflicto, pero que si es que en el mensaje del merge te va a decir cuál archivo tiene un conflicto. Ajá, eso sí lo detecta en automático. Abrimos ese archivo y tenemos que explorar a través de nuestro archivo y buscar algo que se ve como esto, como estos que luego les decimos que son los cocodrilitos, que son estas flechitas, ¿no? Van a indicar en dónde comienza y termina el conflicto del merge. Y básicamente les va a poner las dos versiones. O sea, como que hay esta opción en la nube y hay esta opción que tú tienes local. Entonces, ¿cuál dejo? Tú dime, ¿no? O sea, entonces tú como usuario
tienes que decidir cuál es la línea correcta. Si lo que está en la nube, que a lo mejor modificó tu usuario, es correcto, entonces borras el texto que tú tenías localmente y dejas el que existía en la nube. Si tu colaborador la regó y cambió, por ejemplo, este email que no se tenía que cambiar y entonces tu versión local es la correcta, entonces quitas ese cambio de la nube básicamente y dejas tu versión local. La idea es que aquí solo dejes una, como una versión. Y tienes que remover estos cocodrilitos también. O sea, básicamente es dejar solamente el texto correcto en esa línea. Y sigues explorando en tu archivo hasta que revises, o sea, o hasta que resuelvas todos estos conflictos de versiones. Cuando ya los hayas resuelto, guardas tu archivo. O sea, no es que se guarde uno nuevo, sino pues guardas los cambios y haces otro commit. O sea, como que se tiene que hacer un commit de esa revisión del archivo. Y luego ya vuelves a hacer como el pull y listo. O sea, ya va a quedar básicamente. Perdón, vas a hacer un push, no un pull, un push para mandar a la nube la versión final, ¿no? O sea, como la versión revisada. Entonces, básicamente ese es el proceso. O sea, manualmente elige cuál versión vas a dejar, commit y push. Y así es como se resuelven los conflictos de versiones. Si entras en pánico, puedes hacer un abortaje del merge. Y entonces, pues a veces lo que uno hace es, si no tenías tantos cambios locales, o sea, tú tienes una versión en la nube, ¿vale? Esa es como la versión en común, porque es la que estás compartiendo con tus colaboradores. Y a lo mejor ya hay un conflicto con lo que tú hiciste local, pero eso los demás no lo saben, no saben los cambios que tú estabas haciendo localmente. Entonces, si está como muy complicado arreglar estos conflictos de versiones, perdón, del merge, luego, pues lo que a veces uno puede hacer es, ok, no vamos a hacer el merge, y lo que puedes hacer, como en el peor de los casos, es guarda una copia de esos cambios que tú ya habías hecho y vuelve a hacer el clon. O sea, vuelve a descargar la versión que existe actualmente en la nube, que es la que todos tienen. Y sobre esa versión, que ya es como, o sea, sobre ese repositorio de la nube, que pues va a estar sincronizado, vuelve a hacer los cambios en los que estabas trabajando. Y ya no debes tener conflictos de versiones. O sea, ya todo bien. Ya haces eso. Commit y push, normal, tranquilo de la vida. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Tienen dudas? Ah, sí. Este código del git merge, tienes toda la razón. Gracias, Casey. Este es en la consola, o sea, como en terminal, aquí, en lo que sería como terminal tipo Linux, no en la DR. Sí, gracias. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de esta sesión.